noches. La consagración de la copla y la rivalidad nos recuerdan que el legado de Julio Romero de Torres es infinito. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto por el que estas dos obras del pintor cordobés se inscriben en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como bienes de interés cultural, categoría mueble. Hoy es martes 7 de septiembre y estos son los titulares de PTV Noticias. La Junta invierte casi 180.000 euros en cuatro proyectos financiados por el Programa de Fomento de Empleo Agrario en la ciudad de Córdoba. La provincia de Córdoba es una de las grandes beneficiadas de este plan con más de 9 millones de euros. Las aguas bajan revueltas sin capitulares. Vox denuncia un presunto fraccionamiento de contrato en un evento organizado por el Ayuntamiento en Fitur. Izquierda Unida informa que el Consejo Consultivo de Andalucía avala que la exconcejala Eva Timoteo devuelva el dinero que percibió de su etapa de edil. Hasta 10 jugadores estrenaron la elástica blanquiverde en el partido que enfrentó este domingo al Córdoba y al Jerez Deportivo. El nuevo Córdoba firmó el mejor arranque liguero en sus 67 años de historia. Día a día, las cifras del coronavirus mejoran las de la jornada anterior. Hoy solo se han notificado 20 nuevos contagios en la provincia de Córdoba y la tasa de incidencia continúa en caída libre. En el lado negativo hay que anotar 3 fallecimientos en la capital, Pozo Blanco y Hornachuelos. La Consejería de Salud y Familias ha notificado en las últimas 24 horas 20 nuevos contagios en la provincia de Córdoba. La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días sigue reduciéndose y se sitúa en 101 casos por cada 100.000 habitantes en la capital y 122 en la provincia. Aumenta ligeramente el número de pacientes ingresados en los hospitales cordobeses y el de camas ocupadas en las UCIs. El parte diario recoge 3 fallecimientos, uno en la capital, otro en Pozo Blanco y un tercero en Hornachuelos. A día de ayer, 606.000 cordobeses, el 77% de la población, han completado su pauta y se encuentran ya inmunizados, y más del 81% del total ha recibido al menos una dosis. En Andalucía, la jornada de ayer deja 307 nuevas transmisiones, la cifra más baja desde el mes de marzo. La tasa de incidencia de la comunidad vuelve a bajar y se sitúa en los 153 casos por 100.000 habitantes. Crece el número de pacientes ingresados en los hospitales andaluces y desciende en las unidades de críticos. En este último parte, la región reporta 22 fallecimientos, la mitad de ellos entre Málaga y Sevilla. A día de ayer, 6.260.000 andaluces, el 74% de la población, se encuentran completamente inmunizados y casi el 70% del total ha recibido al menos una dosis. Vamos ya con los asuntos de índole política que vienen calentitos. Empezamos por el Profea, sin duda provechoso para Córdoba. La alianza entre la Junta y el Ayuntamiento ha cuajado con 4 obras ya ejecutadas y 372 puestos de trabajo entre oficiales y peones. Córdoba va a ser la segunda provincia de Andalucía más beneficiada por el Programa de Fomento de Empleo Agrario, con una inversión de 9,2 millones de euros. La Consejería de Administración Local paga parte de los materiales de unas obras que han dado trabajo a 32 oficiales y 340 peones en los 4 proyectos presentados por el Ayuntamiento de Córdoba en 2020. Es para nosotros este programa decisivo, tanto para la capital como para la provincia, porque permite a los ayuntamientos ejecutar obras que de otra manera los presupuestos no le permitirían. Y como ha dicho el concejal, ejecutándolo de una manera equilibrada, pudiendo tocar todas las zonas de la ciudad. La delegada territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local ha visitado esta mañana las obras del Profea, ejecutadas en la calle Secunda Romana, en el Distrito Sur. Purificación Joyera ha estado acompañada por el concejal de Infraestructuras, David Dorado. Entonces aquí lo que tenemos es un doble beneficio. Por un lado, el beneficio en sí de la obra, de haber ejecutado y haber puesto en valor una calle y haberla hecho accesible, y por otro lado, pues, la creación de empleo que conlleva el propio plan del Profea, ¿no? Las obras en la calle Secunda Romana han empleado a 5 oficiales y 60 peones con un presupuesto de ejecución de 160.000 euros. Los fondos del Profea correspondientes a 2020 también han permitido desarrollar actuaciones en la Cera del Río, el Polígono de las Quemadas y el Brillante. La Junta de Andalucía tiene reservados 202.000 euros para los 2 proyectos presentados por el Ayuntamiento de Córdoba en 2021. El Instituto Municipal de Turismo vuelve a estar en el punto de mira. Ayer conocíamos que se estaban vendiendo entradas para visitar museos municipales en horario de cierre.
Y hoy es Vox el que saca los colores al Imtur. Paula Badanelli alerta de una posible contratación a dedo y de los gastos desorbitados que se han facturado por la celebración del evento Kitchen en la pasada edición de Fitur. El grupo municipal Vox sigue la pista a un posible fraccionamiento de facturas relativas a la celebración del evento Kitchen en la pasada edición de Fitur. Tras tener en sus manos un informe del Gobierno municipal en el que se desglosan en decenas de facturas el total del presupuesto del evento, que asciende a 35.000 euros, ha presentado un escrito a los 29 concejales del Pleno para solicitar su apoyo expreso para pedir un informe al secretario del Imtur acerca de este asunto. Con la etiqueta de la transparencia en la mano de la que tanto se presume a nivel político, Vox espera conseguir el apoyo de todos y revelar así un asunto que tildan de escandaloso, ya que las cantidades de las facturas presentadas sin especificar los gastos son excesivas. Cuando solo se desplazaron a Madrid 5 participantes en el evento, se habla de gastos de más de 1.000 euros en el viaje, otros 1.000 en seguros, 2.000 en alojamiento, más de 1.000 en traslados urbanos y más de 1.000 en un almuerzo para el que además se cobró la materia prima, así es como aparece en la factura, aparte por la cantidad de 1.400 euros. Es escandaloso que las cosas se hagan de esta manera porque esta fiesta en Madrid la pagan todos los cordobeses con sus impuestos. Y luego ya otro cantar será a quién se ha adjudicado y qué trabajo se ha realizado. Os pongo otro ejemplo que os va a escandalizar aún más como compañeros de profesión que somos. Hay una factura de 3.180 euros por una convocatoria de prensa, por convocar a la prensa para el evento, 3.180 euros, pero hay más. Además, hay otra factura por llevar la comunicación y las redes. 3.200 euros. Vox pide saber qué trabajos se han realizado, es decir, que se especifiquen los conceptos en las facturas presentadas. También desean saber por qué se han externalizado ciertos servicios y la calidad de los mismos, puesto que no hay reportes de la repercusión del evento, por ejemplo, a nivel de medios de comunicación. Asimismo, espera que la petición del informe sea solo el principio y que finalmente se depuren responsabilidades. Esperan obtener respuesta de los concejales a muy corto plazo. La de Izquierda Unida ya la tienen. Este grupo dirá sí a la propuesta de Vox porque se trata de una cuestión de transparencia. Respecto al supuesto fraccionamiento del contrato, Izquierda Unida tiene las ideas muy claras. Sin el supuesto, ya se lo digo yo. Sin el supuesto, esto forma parte de todo esto. Sin el supuesto. Vamos, lo vamos a firmar y ojalá se ratifique. Pero nosotros hemos visto una parte de la factura. Una parte, y ya le digo yo, sin el supuesto. Según Vox, este tipo de contratos merecen un pliego y no una asignación a dedo, que es lo que se ha buscado con este desglose en varios menores. El Grupo Municipal de Podemos también ha comunicado su apoyo y firma a esta solicitud del informe sobre el posible fraccionamiento de contrato de Kitchen. Mientras, en la resolución del caso Timoteo se van dando pasos de tortuga para desesperación de la oposición. Izquierda Unida cree que el Gobierno municipal lo está dilatando en el tiempo para lograr diluirlo y no depurar responsabilidades. El Grupo Municipal Izquierda Unida ha informado esta mañana sobre la respuesta que ha ofrecido el Consejo Consultivo de Andalucía a la pregunta que en su día hizo el portavoz del Grupo Popular, Miguel Ángel Torrico, sobre el caso Timoteo. Este grupo se sorprende de que el Gobierno municipal no haya informado al resto de concejales y a la ciudadanía sobre esta respuesta, después de la insistencia por saber en qué punto se encontraba la resolución de este espinoso asunto. Recordemos que la concejal Eva Timoteo, del Grupo Ciudadanos, tuvo que dimitir por haberse demostrado su incompatibilidad laboral, ya que ejerció como concejal a tiempo completo, a la vez que siguió con su trabajo como procuradora. Se trata de un caso de enriquecimiento ilícito por no haber pedido la compatibilidad laboral. La oposición pidió con insistencia saber cuál era la cantidad exacta de dinero que la señora Timoteo cobró de más, solicitando su devolución a las arcas municipales. Tras la desidia del Gobierno municipal por tomar cartas en el asunto, el Grupo Izquierda Unida forzó a que se hiciera algo. Los populares preguntaron entonces al consultivo qué hacer en estos casos. Por lo demás, dice, y sin que esto, como es obvio, constituya la respuesta de este Consejo, el informe propuesta, el que le llega al consultivo, contiene razonables consideraciones que pueden constituir las mimbres de la solución, al tener en cuenta tanto la obligación de la devolución de las cantidades percibidas en concepto de dedicación exclusiva como el abono de lo que correspondería por asistencia.
evitando así el enriquecimiento injusto por parte de la señora que está cobrando de más, enriqueciéndose injustamente de la Administración. En definitiva, el Consejo Consultivo dice que no le corresponde responder a estas cuestiones y que si no hay jurisprudencia es porque estos asuntos se resuelven en las Administraciones. La conclusión a la que llega Izquierda Unida es que la maniobra del Gobierno es dilatar en el tiempo el caso para evitar la devolución de las cantidades percibidas de manera irregular. Sin embargo, sin deber indicarlo, el consultivo lo ha dejado por escrito. La señora Timoteo deberá devolver lo cobrado indebidamente. Lo que este grupo de la oposición espera es que el equipo de Gobierno reaccione e informe a la exconcejal Timoteo cuál es la cantidad que tiene que devolver. La Diputación lanza una convocatoria de subvenciones para la renovación de los vehículos de protección civil de la provincia. Se podrán beneficiar todos los municipios menores de 50.000 habitantes. La Delegación de Consumo, Participación Ciudadana y Protección Civil de la Diputación de Córdoba pone en marcha una nueva convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la adquisición de vehículos de protección civil para el uso de agrupaciones municipales de la provincia de Córdoba 2021. Pueden ser automóviles, vehículos todoterreno, furgones, furgonetas, motocicletas a dos ruedas, ciclomotores, incluso motos acuáticas. Sabemos que hay municipios que tienen pantanos y que también requieren de esa herramienta, ¿no? Remolque, bueno, en definitiva, pues cualquier vehículo que pueda servir para el trabajo de nuestras agrupaciones de protección civil, ¿no? Según Rafael Llamas, estas ayudas están destinadas a la mejora y renovación del parque de vehículos para las funciones de protección civil, con el objetivo de facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios. Es una convocatoria para municipios menores de 50.000 habitantes. Esto significa que son beneficiarios todos los ayuntamientos, exceptuando la capital. Un montante económico de 130.000 euros y con una limitación de 10.000 euros por ayuntamiento y hasta un 75% del total de la petición que nos haga el ayuntamiento, ¿no? El objetivo de esta convocatoria es contribuir a aumentar la seguridad en los municipios de la provincia de Córdoba frente a desastres de toda índole y en el marco del Objetivo 11 de Desarrollo Sostenible. El Ayuntamiento de Córdoba estrenará nueva web antes de finales de año. Pero no se trata de una web cualquiera, será interactiva y gracias a ella los ciudadanos podremos realizar nuestros trámites digitales de manera ágil, intuitiva y cómoda. Hoy la ha presentado la delegada de Transformación Digital, Lourdes Morales. En 3 meses el Ayuntamiento de Córdoba estrenará Portal Web Corporativo. Se trata de un nuevo punto de acceso electrónico general, gracias al que los ciudadanos tendrán un acceso único para la gestión de sus trámites digitales con el consistorio y sus organismos asociados. Una nueva página financiada con fondos FEDER-EDUSI que ha contado con un presupuesto de 330.000 euros. Y hoy presentamos un portal web que bueno, porque constituye un nuevo avance en el acceso, en la simplificación y en la accesibilidad a todos los trámites que los ciudadanos hacen con el Ayuntamiento y sus organismos asociados. El proyecto de Punto de Acceso Electrónico General incluye todo el ciclo de vida de la plataforma y el portal web, es decir, desarrollo, implementación, pruebas y puesta en producción de dicho portal, además de incorporar también una guía de estilo electrónica. El portal será multidioma en español e inglés e integrará a todas las áreas municipales. Con esta puesta a punto, la Delegación de Transformación Digital del Ayuntamiento continúa con su apuesta por la tecnología y la digitalización. En esta línea anuncian que ya se han entregado más de 10.000 claves y se han ofrecido 500 formaciones en el edificio de la Normal. La agilidad de los trámites electrónicos es otro de los objetivos de esta delegación. En este caso ha sido la empresa Ebel Técnicas y Sistemas la encargada de la puesta a punto del nuevo portal. Además, se ha contratado un mantenimiento del mismo por 5 años. Hablamos ahora de efectos inmediatos. El próximo viernes se abre el plazo para inscribirse en los programas educativos del Ayuntamiento. Este año, a causa de la pandemia, habrá actividades presenciales, online y en streaming.
La Delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento de Córdoba ha presentado una nueva edición de los programas educativos Conoce tu Ciudad. Se han adoptado todas las medidas de seguridad e higiene para garantizar la salud de los participantes, las diferentes propuestas didácticas que se ofrecen. Las actividades se podrán realizar de forma presencial, dirigidas a grupo clase, en el propio aula impartida por un monitor o monitora municipal o online. La actual situación sanitaria ha obligado a poner en marcha estrategias metodológicas nuevas con la apuesta por los recursos audiovisuales, online y la difusión de actividades en streaming. Los programas educativos se distribuyen en cuatro bloques: Córdoba Cultural, Córdoba Accesible y Segura, Córdoba Saludable y Córdoba Medioambiental. Además, se ha diseñado un apartado de otros programas en colaboración con otras instituciones, entidades y colectivos ciudadanos y dirigidos a las familias y a la ciudadanía en general. Para este curso escolar, en el programa de música y teatro, se pretende introducir una nueva metodología que aporte mayor contenido práctico al alumnado, consistente en talleres periódicos, que en algunos casos podrán desembocar en un espectáculo que realiza el propio centro educativo y que al final del curso se pretende hacer una muestra conseguida por los diferentes centros escolares. Esta edición de los programas educativos agrupa casi un centenar de actividades repartidas entre septiembre y junio. Podrán participar alumnos de infantil, primaria y secundaria, bachillerato, educación especial y educación permanente. Hasta 10 jugadores, 8 como titulares, debutaron oficialmente con el Córdoba en el 1-5 al Jerez Deportivo. En la primera convocatoria de la temporada faltaron Carlos Marín, Alex Meléndez y Samu Delgado por lesión, Visus por sanción y Julio Iglesias y Fuentes por decisión técnica. El nuevo Córdoba pasó por Chapín como una apisonadora, 1-5 al Jerez Deportivo. Con 8 caras nuevas en la alineación inicial, Miguel de las Cuevas ejerció de capitán y abrió la remontada con un hat-trick facilitado por su acierto en sendos penaltis. Ya en la recta final, con el rival con uno menos por la roja directa Manu Castillo, Willy Casas alimentaron su competencia interna con un tanto por cabeza. A pedir de Boca, goleada y liderato en el grupo cuarto de segunda RFF desde el kilómetro cero. Germán Crespo solo apostó de inicio por 3 supervivientes de la temporada pasada, todos ellos atacantes, de las Cuevas, Luismi y Willy. El sostén del 11 desde la portería al doble pivote del dibujo 4-2-3-1 estaba de estreno. Felipe Ramos bajo los palos, José Ruiz, José Cruz, Alonso y Ekaiz Jiménez en la defensa, y Tony Herranz y Alex Bernal en el eje, amén del desequilibrante Simo como extremo izquierdo. Antonio Casas y Omar Perdomo también debutaron como blanquiverdes en un segundo tiempo con minutos para Bernardo, Javi Flores y Puga. Con el mejor arranque de sus 67 años de historia, el Córdoba espanta cualquier fantasma surgido en una pretemporada, saldada con 4 victorias, un empate y 4 derrotas. Sí, sí, que ya lo veníamos diciendo. Al final las pretemporadas no tienen nada que ver con la competición. Por todo, ¿no? Por todo, porque yo creo que he venido hoy aquí, como estaba el estadio, como estaba la grada, pues al jugador lo motiva. Y lo que queríamos era eso y lo que veníamos pidiendo. Pedí salir intenso desde el primer minuto. Creo que el equipo, ya digo, ha dominado la primera parte, ha generado ocasiones tanto en la primera como en la segunda y bueno, hay que disfrutar los 3 puntos y a pensar ya en el partido del domingo que viene. El domingo a las 7 de la tarde tocará recibir al Cádiz B, que también debutó con triunfo 1-0 al San Roque del Epe. Antes de esa primera cita en el Arcángel, mañana mismo a las 8, el Córdoba visitará al Salern en un amistoso que fue suspendido el pasado 30 de julio por casos de COVID en el equipo de Puente Genil. Según la predicción, para mañana miércoles, día de la Fuensanta, en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas e intervalos de nubes bajas y brumas matinales en la campiña. Los vientos serán de componente oeste arreciando por la tarde y las temperaturas bajarán notablemente. En la capital se esperan una mínima de 18 grados y una máxima de 33. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Unos 3.000 jóvenes de Córdoba e incluso varias zonas de Andalucía han disfrutado de la programación de Planeo al Fresco 2021, una edición repartida en tres sedes que ha ido de menos a más. El guiño al carnaval de Rafael Taleguilla o la actuación del granadino El José ha multiplicado la expectación en los espectáculos veraniegos de Planeo al Fresco 2021, que han congregado unas 3.000 personas durante las noches de los martes, los miércoles y los jueves de los meses de julio y agosto y principios de septiembre. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Córdoba calcula que 500 jóvenes han pasado por el patio de la Casa de la Juventud, un millar por las pistas de la Casa de la Música y 1.500 entre el interior y el exterior del revitalizado kiosco de la Música de la Victoria. Planeo al Fresco nace con la intención de devolverle a la juventud cordobesa ese ocio, esas alternativas de ocio nocturno que nos han faltado durante estos dos años de pandemia, con una respuesta de éxito por parte de la delegación y además con la intención de fomentar y proyectar el talento joven cordobés, que sin duda alguna seguiremos trabajando con el talento de nuestra ciudad, porque la programación de la delegación no termina y por supuesto este kiosco de la música, que vino a recuperarse como punto de clave de la programación y de actividades culturales de nuestra ciudad, seguirá siendo un punto de referencia para la juventud cordobesa y para la programación de ocio y la programación cultural de nuestra ciudad. El calendario de Planeo al Fresco 2021 se completará con dos eventos más esta semana. Hoy mismo a las 10:15, streaming desde el Alcázar Viejo de la Asociación Cultura es Vida en el patio de la Casa de la Juventud, con entrada libre hasta completar aforo. Y mañana a las 8, los 40 Córdoba Pop en el Teatro de la Aserquía, previa invitación. 41 fotografías de Fernando Mármol reflejan la realidad y la crudeza de una nueva forma de esclavitud, la trata de personas humanas. La muestra ha quedado instalada en el Patio de los Naranjos, donde puede visitarse hasta el 26 de septiembre. La exposición Punto y Seguimos, La vida puede más, quiere poner en evidencia a través de un proyecto fotográfico la realidad de la trata de seres humanos. Se concibe como un instrumento para visibilizar y sensibilizar a la sociedad ante esa situación de abuso y explotación de las personas. La trata de seres humanos es una forma moderna de esclavitud y constituye una grave violación de los derechos humanos. Personas explotadas de diferentes maneras: sexual, laboralmente, tráfico de órganos, mendicidad, matrimonio forzado. En este caso, sobre todo, las mujeres y niñas engañadas con falsas promesas son explotadas, humilladas y vendidas. Dispuesta en cuatro paneles de texto y 41 fotografías, la exposición ha recorrido ya 15 diócesis españolas y seguirá su viaje por todo el territorio. La muestra, que será visitable hasta el 26 de septiembre en el Patio de los Naranjos, presenta tres líneas argumentales. De un lado, ofrece fotografías del drama vivido por las personas que han sufrido la situación de trata. De otro, quiere reflejar la esperanza de una vida libre de explotación y también ofrece las imágenes que reflejan la implicación de la Iglesia y la sociedad en general con las víctimas. Las fotografías son obra de Fernando Mármol Hueso, que ha dedicado su tiempo, esfuerzo y cualidades tanto a la realización de fotos como a su posterior montaje. En la víspera del Día de la Fuensanta, el broche de nuestro informativo de hoy lo pone el Vía Lucis, que tuvo lugar ayer en el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. Hasta el jueves. Como hermanos.
Señor.